Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Bajaré mi moto por ahí. Resbalará, es mucho barro. Hay mucho barro. Bueno, la arena la hemos pasado, ahora viene el barro. Cuidado, cuidado, que pesa mucho la moto, quitarlo de ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Todo recto para arriba, ¿no? Hoy continuamos dirección norte, por la sabana beniana, justo por el lado más oriental de los Andes bolivianos. Madre mía, qué lucazo ha sido elegir esta zona para subir hacia el norte. Ha sido un acierto, pero de pleno. O sea, no he visto tantos pájaros de tantos colores y de tantos tamaños en mi vida. O sea, he visto pájaros que no conozco. Y es un lujo que se te cruce un tucán. Tengo ganas ya de ver al tucán de cerca. El otro día se me cruzaron 3 o 4 guacamayos de esos de los rojos. Hoy se me ha cruzado un guacamayo de esos de colores. Creo que es el cabeza rosca. Pero es que llevaré aproximadamente unos 100 kilómetros de humedal, creo que esto será como humedal o como ciénaga o como pantanos. Claro, y ahora entiendo el porqué. Me decían, prepárate para ese lado de los Andes, que ahí ya empieza selva, diríamos, amazónica. O sea, que mosquitos e insectos vas a ver todos los del mundo entero. Y ahora lo entiendo. Con tanta agua aquí, pues habrá mosquitos de todos los colores, de todos los tamaños y de todos los sabores. Tengo que aclarar antes que el mosquito es el animal que más miedo me da del mundo entero. En África por el tema de la malaria, aquí por el dengue y la zika y no sé cuántas enfermedades más que hay. Además, un mosquito puede amargarte una noche completa como no lo atrapes. Había habido mosquitos que me han dejado una noche entera sin dormir. Se te meten en el oído ahí de... y desaparece, y otra vez y desaparece, no hay forma de pillarlo. En fin, que me han recomendado una cosa que no me habían dicho nunca en mis viajes, y es complejo B. Creo que es vitamina B, pero se llama complejo B. Y resulta que el sudor que genera el cuerpo cuando está tomando complejo B, el olor de ese sudor no le gusta a los mosquitos. Imperceptible para el humano, pero insoportable para el mosquito. Entonces ese complejo B te recomienda tomártelo 6-7 días antes de estar expuesto a los mosquitos. Me lo han recomendado en la farmacia y me he comprado esas pastillitas. No sé si servirá o no servirá, pero por lo menos voy a full de vitamina B, voy al 200%. Así que llevo 2 o 3 días tomando esas pastillitas del complejo B. Aparte he comprado repelente de mosquitos, por si acaso el complejo B no funciona al 100%. Los mosquitos y yo tenemos una batalla que normalmente la gano yo, pero vamos a ver por aquí. Esta zona tiene pinta de haber mucho, mucho, mucho mosquito. Por supuesto, con las horas que he hecho en la carretera y con la cantidad de herramientas que llevo, más de una vez y de dos me ha tocado rescatar a algún paisano. Hoy hemos decidido avanzar un poquito solo y poner orden. Hablé ahí con varios establecimientos y lo más económico que encontré son 100 bolivianitos, 2 muñecos. 100 bolivianitos que son, no llega a 15 euros, 13, 14 euros. Bueno, vamos a darnos el capricho, residencial 2 muñecos. Y aquí empiezo a entender un montón de cosas. ¿Por qué el Beni tiene uno de los humedales más grandes del mundo? Porque por aquí pude comprobar que llueve de lo lindo. Se veía hace un ratito a lo lejos que veía una nube negra, 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 negra. Y digo, bueno, parece que viene algo de agua. Algo de agua no, viene el infierno.
Madre mía. Alcantarillas que las he visto antes como súper profundas, digo... ¿Será suficiente para cuando llueva? Pues efectivamente no es suficiente, está todo inundado. Aquí hay cuatro gotas. Bueno, cuatro gotas fuertecitas, por cuatro. Tarde, son las 11 de la mañana, me voy a asar de calor. Me voy a quedar aquí un día más, pero me he dado cuenta que voy tarde para el sitio donde quería hacer el voluntariado. Voy nada más que regular de tiempo. Está bonito este sitio, os lo recomendaré. Aquí uno se descuida en moto y la lía, pero bien, bueno, bueno. Bueno, antes de pensar en hacer kilómetros, necesitas algo muy importante: gasolina. Bueno, pues San Ignacio de Moxos. Se escribe con X, pero se pronuncia con J. Moxos. Creo que lo voy a liar. Bueno, pues es la capital principal del folclore. Anoche paseando por todas estas callecitas cuando salí a cenar. Muy bonito el pueblo. Muy bonito. Aparentemente parece un pueblo pequeñito, pero tiene unos 15-20 mil habitantes. San Ignacio de Moxos. Una de las cosas principales que tiene. Tiene un museo, tiene un cabildo que es muy bonito, tiene un montón de cositas. Aquí otra misión jesuista, que empieza aquí, es toda la cuadra prácticamente. El poder de la iglesia. ¿Qué os parece? Que esto se construyó sobre el 1700. Ojito. Habrá tenido alguna que otra reforma o remodelación, pero de 1700 aquí estamos hablando de más de 300 años. Hola, buenas, ¿qué tal? Buen día. ¿Sabes dónde puedo encontrar gasolina? Complicado, ¿verdad? El problema que tenemos todo el mundo, ¿no? Buen día, ¿qué tal? ¿Sabes dónde puedo encontrar algo de gasolina? Me han dicho que en esta calle, en algunos sitios, hay a veces como unos galoncitos. ¿En la otra? Todavía llega el surtido al final. Voy a llegar al surtido. Bueno, no me queda 100% claro. Me ha dicho la de allí, pero esta no. Esta es contra la de arriba, pero todavía no lo voy a ver. Dame más gasolina, a mí me gusta la gasolina. Dame más gasolina. Buen día. ¿Sabes dónde puedo conseguir gasolina? Complicado. No, me queda un poco para llegar. Voy dirección Rurre, Navaque. Creo que para el siguiente pueblo tengo San Jorge, creo, pero para Rurre no sé si me alcanza. Vale, voy a mirar la gasolinera antes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día. No hay gasolina, ¿verdad? Y me han dicho que aquí hay alguien que vende. Voy a andar un poco más a ver si veo. Gracias. Buenas, ¿qué tal? Y todavía pregunté tres o cuatro veces más. Conseguir gasolina se está convirtiendo en algo imposible. Y ahora se ha complicado, último lo de la gasolina. Cuando llegué había gasolina, pero ahora se está poniendo feo. Pasa que había un desabastecimiento y así, pero supuestamente ya está. Primero era el diésel, ahora lo de la gasolina. Claro, o sea, ya está resuelto. Lo que hace falta ahora es que llegue a todas partes, ¿no? Eso. Vamos a ver si es verdad. Dice que está resuelto el problema de la gasolina. O sea, que para cuando salga de Rurre ya estará arreglado. Ahora ya me ha quedado claro cómo va esto, lo de la distribución de las provincias. Pero está separado en departamentos. Este es Beni y dentro de Beni hay provincias. Y esta es la provincia de Moxos. Y dentro de Moxos, la capital de la provincia de Moxos, San Ignacio de Moxos. Con su espectacular iglesia. Bueno. Continuamos. La capital del departamento de Beni es Trinidad, que es la última ciudad en la que estuvimos. Toda esta zona de Beni, si hablamos de naturaleza, bueno, a la vista está. Un espectáculo. Creo que no he visto carteles de precaución, animales en libertad. Creo que no he visto tantos y tan diversos. Bueno, este es una vaca. Pero he visto de todo, he visto el hormiguero, el perezoso, el leopardo, cocodrilo, los capibaras esos, o carpincho como se llame, que son esas cobayas grandes.
y muchos más que no recuerdo. O sea, he visto cartelitos de zorros. Mira, justo. Hablo del zorro y está. O sea, animales en libertad todos. Obviamente no he visto ni un solo animalito. Y es porque a la carretera no van a venir aquí a saludarme, claramente. A ver, siguiente cartel de animalito, ¿cuál es? Ah, mira, este no lo había visto todavía. Tortugas o galápagos. Espérate. Y eso si hablamos de naturaleza. Pero es que culturalmente hablando debe ser una locura. No paro de ver carteles también. Acaba de entrar en la zona indígena y un nombre ahí impronunciable. Fin zona indígena. Otro cartel. Acaba de entrar en zona indígena, otro nombre diferente. Fin zona indígena. Luego carteles. Zona arqueológica. Por eso, culturalmente hablando, esta zona de Beni es un disparate, el potencial turístico que tiene. Creo que no es de las principales zonas turísticas, pero el potencial del departamento de Beni es muy, muy, muy alto. Ahora cuando lleguemos a Rurrenabaque, el paisaje debe ser muy parecido porque estamos pues, en la misma zona, pero Rurrenabaque pertenece al departamento de La Paz. Se me acaba de encender la reserva a 190 kilómetros recorrido solo. O sea, estaba gastando una media de 7,5, casi 8 litros a los 100. 7,5. Y me quedan 34 kilómetros para la próxima ciudad. Estamos ahí justitos, justitos, justitos. Creo que me quedan algunos litros en la cantimplora, pero no son muchos. Pero justos, justos, ¿eh? Me decían en el pueblo, el de hoy, en San Ignacio de Mocos, que aparentemente el problema de la gasolina se ha resuelto. El problema ahora es que tiene que darle tiempo a llegar la gasolina a todas las poblaciones, pero que ya está entrando diésel y gasolina. Eso te pasa por tonto, por no ponerte guante. Me quedo pensando, lo digo, bueno, los guantes, esta carretera no me va a caer. Bueno, si se me estrella un bicho, bueno. Se me estrelló el bicho. Ya es tarde, ya te lo voy a poner. A saber qué bicho me ha picado, que luego veremos que se me pone el brazo como una bota. Bienvenidos a San Borja. Fin de territorio indígena, Simané. De Simané. Simané. No sé cómo se pronuncia esa T al principio. Es puerta de la gasolinera, siempre le pasa. Este Rocinante es un cielo. ¿Saliendo gente de la gasolinera? No te creo. Pues parece que sí, y las colas no son tan largas. Por una vez en la vida. Oye, aquí vamos en dirección contraria. No la veo aquí si me quieren vender gasolina, esa es otra. No se ha quedado, pero a punto de estar, vamos a ver lo que la entra. Ayer llovió fuerte allí en Salinas, pero fuerte, ¿eh? Se llenó de agua. Y ahí he visto esa nube negra que viene por ahí, no sé si viene para acá o ya pasó por aquí, no, ¿no? ¿Ah, sí? Ya pasó, tiró su mangocito y... ¿Tiró su mangocito lo llama? Tiró su mangocito es que descargó bien, ¿verdad? Un poco. O sea, pero la expresión tiró su mangocito es porque la lluvia tira los mangos al suelo. Sí. Ok. O tiró los mangocitos. Cuidado. Ay. Muchas gracias, tío. ¿Cómo se va a vender en bidón, dice? Muchas gracias. Y como no, volvimos a conseguir gasolina. Esto para los que dicen que a los bolivianos no les gustan los turistas. Mi nuevo amigo mototaxi de la fila, al contarle mi problemática para conseguir gasolina, no quiso irse hasta asegurarse de que consiguiera. Me decía, si no te da el DNI ella, te lo doy yo o te lo da quien sea, pero tú sirves gasolina. Vale, 60 está bien. Le entra. Bueno, pues hemos conseguido gasolina, sin muchas complicaciones. Iba a llenar también la cantimplora, pero no la vamos a llenar. Vamos a estirar con los 16 litros, 150 kilómetros por delante. Vamos a andar. Vámonos a Rurrenabaque hoy. Lo que no entiendo, el depósito de la Yamaha Teneré es 16 litros. Le han entrado exactos 16 litros.
cómo cojones estaba andando la Teneré. Con aire, por inercia, por obra del Espíritu Santo, pues ha llegado hasta la gasolinera. Dice, se va a quedar sin gasolina en la puerta. No se ha quedado sin gasolina, pero le debería quedar una gota prácticamente. Bueno, vamos a poner a cero el contakilómetro. Esta vez sí tengo el tanque lleno de gasolina, gasolina. Con gasolina, gasolina me refiero de la gasolinera, no es de botellas, no es de historias. Vamos a ver cuántos kilómetros hacemos con esa gasolina. 230 me ha hecho el tanque anterior, mierda. No me quiero meter en el barro. Bueno, ya hemos tenido ahí un poco, 20 metros de muestra, solo de muestra. Para que diga, vamos a mirar cómo es el barro por aquí. El barro por aquí es como el de Ghana, o como el de Costa de Marfil. Jabón, puro jabón de lavar. No jamón del de comer, no, jabón. O sea que con la moto lo justo y necesario. Cuando no quede más remedio. Me han dicho que a 50 kilómetros hay un pueblito. Quizás hay algo para comer. Y aquí seguimos haciendo cositas de alto riesgo. Hola. ¿Queda algo del muerto? Sopa de trigo. Y de segunda. Pues entonces una sopita y un pollito frito completo. ¿Y de beber tiene algo? ¿De beber tiene algo? Para beber, sí. ¿Torjita? Vale. Sopa de trigo. Le da un ligero toque al mate con huesillo aquel de chile. Pero al final lleva trigo. Hemos comido, gracias a Dios. Vamos con la barriguita llena. Ahora el problema es que me dará sueño. Tengo solo una horita y media. No me da tiempo a darme sueño. Bueno, pues hemos comido esa sopa de trigo que la había visto alguna vez, pero no había probado todavía. Y es rara porque sabe como al mote con huesillo. No. Como cuando te tomas un mote con huesillo en Chile, pues el mote tiene un sabor característico. Y ese saborcito del mote lo tenía la sopita, pero en caliente. El mote con huesillo es frío y la sopa de mote, no, sopa de trigo, es calentita. Con estas calores, la sopita calentita, pues ya os imagináis, ¿no? ¡Hostia! ¡Me cago en 10! ¡Me cago en 10! Eso no era un bache, eso era un cráter. Pero una vez que estás dentro es mejor continuar hacia adelante. Intento esquivarlo y al final la lío. Bueno, esto es lo que tenemos. Debería de poner algún destino. Rurre te enamora. Vamos a parar. Porque no sé dónde estoy yendo. He puesto Rurre a secas. Habrá que poner algún destino, ¿no? Opa. Llegamos a Rurre, a un lugar que me recomendaron. Un hostel con habitaciones compartidas con un precio bastante económico, pero que estaba a full. El segundo intento de conseguir alojamiento tampoco estuvo muy acertado. $60 en este hotelito con estas pintas. $60 en la noche. Esa es la más económica que tiene. $60 en la noche. En el hostel en el que me iba a quedar no hay habitaciones. Mañana sí habría habitaciones. 75 bolivianos. Serían unos 10, 12 euros la noche. Okay. Vamos a ir a otro que he buscado ahí.
que no son ni 60, ni 10 o 12, son 25 euros la noche. En Booking, vamos a ver en persona si es algo más económico. Y sobre todo, y más importante, que tengan un lugar seguro para Rocinante. En el hostel ya me han dicho que sí que tendrían, que me cobraría 10 bolivianos al día por el alojamiento Rocinante. A ver, son un par de euros, un euro a la semana. Vamos aquí en el paraíso, a ver cuánto cuesta en el paraíso. Mucha gente me celebra la moto y cuando me preguntan de dónde viene, le digo de Ushuaia. Dice, ah, pero no saben dónde está el fin del mundo. No saben dónde está Ushuaia. Hola. 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 Ah, hola, buenas. Venía a preguntar si tenían alguna habitación disponible para esta noche. ¿Con baño privado, compartido? La más económica. Baño compartido sería 50. ¿Cuánto, perdón? 50. 50 bolivianos. Sí. Y una duda, ¿la moto podría meterla dentro? Sí, entra por atrás. ¿Por atrás, eh? ¿Puede entrar? Claro, es que tengo otro problema. Espera, le explico. Es que voy a hacer un voluntariado de la Cruz Verde. No sé si conoces lo de la Cruz Verde. No. Voy a estar hasta el día 20, voy a estar fuera. Y era para ver si te... O sea, yo voy a quedarme un par de noches. Definitivamente llegamos a acuerdo. Por algo más de un euro al día, van a cuidar de Rocinante y Sancho. Gracias. 50 bolivianitos, que son unos 7 euritos al día. Incluso aunque me cobre por la moto, me interesa. ¿La piscina dónde está? Madre mía, qué calor. Entonces mañana me confirma si se puede dejar la moto. Llegados a Rurra, hay una cosa que había que hacer hace tiempo. Pobre Sancho, hace un calor aquí, qué vela. Ya está bien. Que se estaba cociendo el pobre. Se ha quedado con moreno albañil. Y otra cosa que vamos a hacer es dejar la moto guardada, porque hacia donde voy no puede llegar la moto. O sea, vamos en barco, en un barquito pequeñito, por el río, y es como una reserva de animales. Vamos a hacer un voluntariado ahí durante un par de semanitas para cuidar animalitos y para vivir una nueva experiencia en este viaje. Vamos a guardar la moto bajo el techo por aquí en algún sitio. Cargada. Se mueve, pero suavemente. Bueno, aquí os quedáis, Sancho. Encárgate de todo. Vigila a Rocinante. No se vaya por ahí de paseo ni ausente. No sé 100% es cómo vamos a llevar eso de la selva. O sea, todavía no he llegado, me picó un bicho en la carretera ayer, una avispa, una abeja, o a saber qué fue. No sé si se ve. Es que tengo la mano hinchada desde los nudillos. Mate la mitad del antebrazo. No sé si se aprecia. Pero tengo la mano jodida. Bueno, no dije nada, pero mi mano... Ya hoy estaba bien, pero se me había hinchado casi hasta el codo, desde los nudillos hasta el codo, con una picadura en la muñeca. A saber el bicho que me picó. Bueno, ya han llegado a recogerme. Estamos aquí en el río Ben. Este río desemboca al Mamore. Estos son los barquitos que nos van a llevar. ¿Dónde se fue? Hasta la Cruz Verde. Este azulito concretamente. Pues cuidado. Periódicamente vienen aquí al pueblo a por víveres. Vamos a seguir ayudando a cargar la compra. Y estos barquitos son los que se mueven por aquí, por el río Beni. El nuestro concretamente es ese azul, que ya lo tenemos cargado con el equipaje y con la compra. Tal cual empieza esta nueva experiencia, tiene muy buena pinta.
En el siguiente capítulo veremos exactamente de qué se trata. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.